Así de claro fue el nuevo director del Hospital Belén. No somos nuevos en esto, hemos venido ya trabajando en el tema de dirección y por lo tanto lo que nosotros queremos es que los trabajadores se involucren con nosotros y que esto se vea repercutido en la mejora de la salud de la población. En una rápida ceremonia, el titular de la Gerencia Regional de Salud presidió el cambio de director del Hospital Belén en Lambayeque. El nuevo presidente del directorio del hospital realizará una auditoría en la gestión de Jorge Bustillos. Le vamos a hacer un diagnóstico situacional y a través de eso estaremos presentando ya el plan de trabajo para el tiempo que nosotros estemos acá. Definitivamente, eso es un proceso, por eso le digo, ¿no? Es un proceso que nosotros tenemos que hacerlo. Si se tiene que hacer una auditoría, se tendrá que hacer una auditoría, no hay ningún inconveniente. Según el exdirector de la DIGEMIN, existen denuncias en contra del exdirector del Hospital Belén, tema que tienen que ser investigados y de existir alguna irregularidad, simplemente se procedería a la denuncia.